Seguimos en Protecno con las principales novedades del sector tecnológico. Ahora es momento de hablar sobre este sector, pero a nivel nacional, específicamente sobre la desinformación en contextos electorales en la era digital, porque se estuvo realizando una investigación sobre este tema. Y para conocer más detalles, vamos a establecer una entrevista vía Zoom con Mari Carmen Sequera. Ella es directora del TEDIC, quien se encargó de realizar esta investigación. Mari Carmen, ¿qué tal? Bienvenida a Protecno. Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Muchas gracias por la invitación y estamos muy contentas también de compartir nuestra investigación. Mari Carmen, queremos conocer más detalles sobre esta investigación que se da. Estamos hablando de la desinformación en contextos electorales en la era digital. ¿Cómo se dio esta investigación y qué pudieron recabar a la hora de realizarla? Y en esta es el comienzo de una serie sobre temas de desinformación en Paraguay. La idea es cómo pensar, ¿verdad?, cómo mitigar estos temas o estas preocupaciones que tenemos sobre temas de desinformación en general. Algunas enfocadas en elecciones, otras van a estar enfocadas más en cambio climático, otras tienen que ver también con los roles, ¿verdad?, de los actores que generan también desinformación, que son, por ejemplo, la industria de la desinformación, que está más enfocada a agencias publicitarias. Y esto es como una tendencia global, no necesariamente se encuentra en Paraguay, pero también es una aplicación que Paraguay lo está haciendo. En las elecciones, específicamente, lo que hicimos fue entender este fenómeno desde una mirada de derechos humanos. Por sobre todo, nuestra preocupación como TEDIC es que hoy la tendencia mundial en temas de regulación está en puerta, o sea, significa de que también en Paraguay van a estar regulando. Y este es un tema muy delicado. Cuando hablamos de desinformación, estamos hablando no solamente de manipulación de la información en general, de manera dolosa, con intención de modificar ciertos comportamientos o interpretación de la realidad, sino también de desinformación estamos hablando de quizás interpretaciones de realidad distintas. Hay veces que compartimos información errónea. Y es como es entender que este fenómeno viene no solamente en Internet, sino en la historia misma de la humanidad, donde todas las personas desinformamos y que es importante nuestro rol, ¿verdad? Por sobre todo, es entender de que somos factores o elementos o agentes de desinformación. ¿Por qué? Porque a veces opinamos sin evidencia, tampoco podemos estar todo el tiempo opinando con los vecinos y otros actores más cotidianos bajo evidencia. Pero sí tenemos que ser responsables también de lo que compartimos, eso en los grupos de WhatsApp, en las conversaciones en redes sociales, y que entender este fenómeno como tal y entender también de que la desinformación está protegida por la libertad de expresión. Significa de que todo lo que yo opine, exprese, no necesariamente siempre tiene que ser verdad, sino tiene que ser una conversación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de regular la desinformación, ¿quién va a regular la desinformación? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es, verdad, mentir? ¿Qué es, verdad, cómo se construye lo que pensamos? Porque muchas veces, incluso cuando varias personas estamos leyendo un texto, va a haber interpretaciones distintas. Eso muchas veces, cuando las personas tienen otra construcción cultural, política, económica, van a tener no solamente una interpretación distinta, sino quizás pueda ser errónea, ¿no? Y eso no necesariamente tiene que ver con una intencionalidad como lo que solemos pensar cuando hablamos de desinformación. Y eso es muy peligroso cuando estamos hablando de regulación específicamente, donde tiene una mirada, a veces, que la regulación tiene que ver más con una prohibición. Entonces, esa es la preocupación y estas son las preocupaciones que hicimos en esta investigación. Uno de los factores importantes, ¿verdad?, para entender este fenómeno es entender de que los que generan, ¿verdad?, desinformación en las discusiones de elecciones son los actores de interés público, no necesariamente un tuitero o una tuitera que simplemente dice estoy a favor o en contra o la tierra es plana, no necesariamente eso tiene impacto en el debate público. Pero si hablamos de diputados, senadores que hablan en contra de las vacunas a pesar que haya evidencia, o funcionarios públicos o otros actores de interés público, sí son personas que deben ser reprochables, ¿verdad? Porque estamos hablando de una discusión muy sensible en temas de elecciones. Paraguay, ¿verdad?, al igual que muchísimos países de la región, tienen ahora una producción también de desinformación, no solamente a través de los memes, sino también a través de medios, ¿verdad? Entonces también hay que entender el rol de los medios como una responsabilidad de que el fin de los medios deben ser, por sobre todo, informar y hacer una cobertura mucho más cuidada y responsable, porque sabemos también de que no necesariamente a veces los medios periodísticos
tienen demasiada evidencia porque obviamente necesitan cubrir los hechos en tiempo real y muchas veces porque el modelo de negocio de las redes sociales, que son obviamente estos intermediarios que han sacado muchísimo rol a los medios de comunicación, necesitan hacer clic y vender a través de clics. Entonces a veces los titulares suelen ser un poco más problemáticos y lamentablemente eso también tienden a desinformar. Entonces es muy importante también entender el rol del periodista, del medio de comunicación, que sí o sí tiene un rol, ¿verdad?, social de informar y de compartir voces que generalmente no están cubiertas en otros espacios y también las preocupaciones. Y en ese sentido, ¿verdad?, la desinformación en elecciones, cuando hablamos de una mitigación o minimización, es entender todo el rol de todos los actores, no necesariamente con el fin de prohibir, sino con entender este fenómeno. La tendencia, como les decía, es una tendencia que siempre Paraguay llega un poquitito más tarde, pero llega. Significa que todo lo que se estaba viendo en América del Sur y en Europa en temas de desinformación sobre generación de información falsa, específicamente de fotografías trastocadas, sacadas de contexto, hay como una serie de comportamientos que son más o menos entre 6, 7 tipos de análisis de cómo eso se desinforma y cuál es el fin, ¿verdad?, de manipular de manera dolosa, intencional, la interpretación para que otras personas, ¿verdad?, lo compartan. Eso sí lo estamos llegando a cumplir, lamentablemente. Estamos copiando mucho de Brasil. Brasil, este movimiento ya tiene más o menos casi 10 años en generación de este tipo de información para las elecciones. Paraguay en estas elecciones se vio mucho más que la anterior, pero eso no significa que no hubo, pero ahora es mucho más. Tiene que ver con bots, ¿verdad? Con grandes fábricas de memes, de desinformación y obviamente también la intencionalidad de usar influenciadores políticos y otros para poder difundir esta información. Eso en términos como generales, yo creo que otra vez volviendo al punto central de nuestra preocupación es que tiene que ver con que la desinformación en sí tiene, o sea, tiene que tener un enfoque de salud pública, no necesariamente porque estamos hablando de vacuna, no necesariamente cuando estamos hablando de salud, sino de supervivencia humana, ¿verdad? Necesitamos que estos grupos polarizados generalmente piensan de maneras muy distintas, tengamos esas conversaciones mucho más sanas, porque las redes lo que hacen con el modelo de negocios de estas empresas simplemente publican los morbos, pero no las informaciones con evidencia. Primero porque humanamente nunca nos interesa, ¿verdad?, ese tipo de información y humanamente siempre nos interesa más, qué sé yo, chismes o informaciones mucho más cortas o incompletas que hacen que sea para nosotras, nuestra comprensión sea más fácil, que compartamos mucho más fácil la información, porque claro, nosotros hacemos mil otras cosas, no es que estamos informándonos de física cuántica y ahora de elecciones y después tenemos que ver la situación de Rusia, Ucrania y tenemos que ser expertos en todo. Entonces, lo que vemos es que estamos compartiendo y repitiendo y por eso nuestro rol como personas, ciudadanos, ciudadanas, estemos mucho más conscientes de lo que vamos a publicar en nuestros grupos. A veces no tenemos tiempo, tampoco nos culpemos de eso, entonces hay que entender que este fenómeno, ¿verdad? Hay otros actores que son los que generan estas situaciones de desinformación y son los responsables reales, ¿verdad?, de este tipo de manipulación. Y el último punto, ¿verdad?, como algo también importante, no subestimemos a las personas que van a votar por ciertas personas que nosotros en nuestras cámaras de eco, en nuestros grupos, ¿verdad?, pensamos que no son personas que deben estar dentro del Congreso, no son personas que deben estar en los puestos de posición. Y acá tiene que ver con dos crisis. Uno que tiene que ver con la crisis de representatividad. Los partidos políticos no están ofreciendo los mejores ideales, perfiles para votar. Obviamente esto está plagado de un montón de otras preocupaciones en temas de financiaciones políticas, ¿verdad? También un país que tiene bastante antecedente en temas de narcotráfico que financian los perfiles políticos. Entonces esta crisis se ve. Y después, finalmente, nosotros decimos, no, la desinformación fue la que hizo que las personas voten a esto. Las personas van a votar, las personas tienen agencia. Lo que suele pasar un poco es que cuando decimos por qué estas personas no hacen clic, porque son ignorantes, obviamente estamos hablando de un espacio de mucha arrogancia, tenemos que entender que estas personas que van finalmente a votar eligen y son autónomas. Lo que suele pasar es que las personas van a validar su posición, ¿verdad? De su pensamiento ideológico y político sobre estos temas. Entonces, cuando decimos, las personas no es que cambian de posición cuando yo accedo a una desinformación, sino lo que yo hago
es validar lo que yo estoy pensando. Entonces, si yo digo que formo parte de un grupo conservador donde la Tierra es plana, cuando viene un meme o algo así, yo lo único que hago es validar, no es que digo, hoy cambié de opinión gracias a un flyer y ahora ya soy distinta. Entonces es muy importante entender que la desinformación no es necesariamente una cosa muy específica y concreta, sino es un proceso también ideológico dentro de un grupo identitario. Entonces ese fenómeno hay que entenderlo para poder entender mejor cómo hay que ordenar o tratar este tipo de regulaciones sin entrar a ser súper paternalista, sin entrar a prohibir ciertos discursos, sino por sobre todo entender que estos espacios se están polarizando y nos vamos a ir llegando a matar también, porque eso fue lo que casi pasó, ¿se acuerdan? En temas de desinformación sobre el intento de magnicidio o intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina. Este tipo de cosas sí genera ese tipo de consecuencias y son muy problemáticos a los sistemas democráticos. Entonces, ¿dónde se discuten estos? Justamente a entender ese fenómeno desde la polarización, desde el sesgo de confirmación, desde otra forma también de acceder a la información. Estamos, por ejemplo, en Paraguay, no todas las personas tienen acceso a Internet de manera libre. Eso significa de que solamente quizás tienen WhatsApp gratis o ni siquiera tienen tantos paquetes de datos para ver el programa de televisión. Entonces no pueden informarse. Con esa precariedad se van a votar y obviamente no significa que son manipuladas, sino con muy poca información, ellas construyen su forma de pensar lo que es política y utilizan los flyers y videos que llegan a su WhatsApp para validar lo que ellas están pensando. No es que modifican, o sea, por eso es muy importante también la educación digital, por eso es muy importante también fortalecer, ¿verdad?, cómo pensamos, el pensamiento crítico para que esto tenga mayor agencia, las personas tengan mayor agencia y que realmente el impacto al voto sea mucho más crítico y también sea una forma de actuar de manera mucho más homogénea y real en temas de democracia. Impresionante, Mari Carmen, toda la información que pudieron encontrar con esta investigación bastante relevante. ¿Cuáles fueron los principales desafíos a la hora de llevar adelante esta investigación y cómo estos datos recabados nos pueden ayudar en un futuro? Bueno, la idea es como que esta serie, obviamente lo estamos traduciendo vamos a traducir a cuestiones como mucho más fáciles para la población que no va a estar leyendo un paper, porque este paper o esta investigación está más basada a actores que quieren trabajar en temas de desinformación, entonces es bastante técnico. Sabemos que la gente no tiene tiempo y puede ser un poco aburrido, entonces la idea es como entender esta publicación como un conjunto de series para poder abordar desinformación con todos estos actores. El gran desafío acá es cómo el Estado, que es gran generador, ¿verdad?, de políticas públicas, también es reconocer de que son los grandes generadores de desinformación, ¿verdad? Y que son los que realmente tienen un impacto real al interés o al debate público. Entonces, sabemos que hay regulaciones en temas de sanciones. Esto no solamente en Paraguay, sino en toda América Latina existen sanciones en este tipo de cosas. Es muy subjetivo y muy peligroso solamente sancionar por sancionar. Vimos, por ejemplo, el caso de sancionar discursos de desinformación en la época de la pandemia. Vimos gente que tuvo sanciones por parte de la fiscalía, la policía, porque tuiteó cosas harta, ¿verdad?, de temas de estar encerrados en la pandemia. Hizo pública esa expresión. Entonces, ahí la preocupación, lo que encontramos es que el rol del Estado tiene que ver específicamente con grandes generaciones de desinformación. Esto vemos, como les decía, a nivel regional también esta tendencia. También vemos cómo estas regulaciones pueden tener ese impacto al debate público, cómo pueden ser policías de la verdad, esto, cómo se pueden generar los problemas y los grandes desafíos tienen que ver cómo mitigamos y evitamos que nuestros países generen ministerios de la verdad diciendo solamente se van a publicar cosas de verdad, que es verdad, ¿verdad? Lo que podemos hablar es cierta certeza, estamos hablando de que incluso la tecnología, los avances científicos, hoy han modificado tanto su tecnología que hemos encontrado que incluso algunas verdades que en otros siglos teníamos como verdad absoluta fueron modificándose. Entonces también es entender de que siempre la tecnología va a estar avanzando para nosotros, para poder avanzar también como humanidad y podemos también entender de que podemos cometer errores. Imagínense si es que entramos a esa regulación de tener esos ministerios donde van a perseguir a gente que está pensando distinto. Mari Carmen, queremos saber ahora
¿Qué se viene luego de esta investigación? ¿Cuáles son los puntos que van a estar socializando y qué se va a encontrar la ciudadanía? Bueno, la idea de esta publicación justamente es en compartir con la ciudadanía, específicamente con la comunidad técnica, legisladores, legisladoras que van a estar trabajando justamente en estas discusiones. Sabemos que la discusión es a nivel global, la tendencia también es global de regular esto. Entonces, nuestra preocupación es justamente va más por ahí, de resolver y mitigar las intencionalidades que puedan generarse en estos lugares donde no hay mucha información acerca de cómo abordar desinformación. Entonces pueden ser problemáticas al momento de implementar, donde hace que fortalezca más un control y vigilancia de lo que es las discusiones o lo que es, ¿verdad?, el debate público o lo que es cualquier conversación, ¿verdad? Perseguir obviamente qué es la verdad y quiénes van a ser los actores que van a definir qué es verdad. Eso es un peligro en países democráticos. Esto van a tener una mirada mucho más autoritaria. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de peligros que vamos a tener. Entonces, esta publicación es como más fijada para ese público técnico que trabaja en temas de democracia. Lo que vamos a hacer ahora es como una serie también de bajar estos papers, ¿verdad?, para poder discutir a nivel regional y también para la población en general, que también no tiene mucho tiempo de leer este tipo de artículos y que tiene una intención también de conocer acerca de estas discusiones para poder entender esa integralidad o por lo menos la mayor diversidad de miradas para poder abordar estos temas. Por otro lado, la idea de esta serie va a seguir este año, el año que viene. Vamos a hablar sobre temas de desinformación, en temas de mujeres políticas, cómo esto afecta, cómo esto impacta, también desinformación a mujeres que trabajan en periodismo, ¿verdad? El rol de las voces de las mujeres y cómo esto es impacto de desinformación, que si bien no es ilegal, afecta y tiene consecuencias reales en el día a día, tanto en el trabajo, del derecho al trabajo a las mujeres, pero también esto cómo impacta en ser una voz de las minorías que generalmente cubren temas, la mayoría de las mujeres periodistas. Otro tema también que queremos cubrir es el rol de las agencias publicitarias. Sabemos que la historia del tabaco a nivel global, específicamente en el norte, Estados Unidos, la industria de la desinformación fue generada en las agencias publicitarias y fue muy difícil regularla, duró como casi entre 30, 50 años para que nuestros países entiendan que la nicotina es un problema de salud pública y los impuestos deben ser más altos. Cómo esta industria también, ¿verdad?, no solamente genera este tipo de cosas, sino que pensemos también en otro tipo de industria, este tipo de industria, cómo puede generar otro tipo de discusiones en temas que no hay mucha información aún, pero esto hace que retrase, ¿verdad?, la discusión sobre temas de crisis climática, sobre temas del azúcar, ¿verdad?, sobre otros temas que tienen impacto en nuestro día a día y que lamentablemente por problemas de esta industria de desinformación, los intereses de grandes empresas, hacen de que no podamos tener mayor acceso a la evidencia, que las políticas públicas lleguen a tiempo y no 30, 40 años después. Así que es nuestro desafío, como te digo, es tratar de cubrir la mayor cantidad de esta información desde Paraguay para Paraguay, porque también creemos que es muy importante pensar en nuestros contextos con personas que vivimos en nuestros países para poder colaborar también en un debate mucho más real y no paquetes también que vienen de otros lugares para decir esto es lo que se va a discutir. Así que también el desafío nuestro es cómo trabajar con la academia a nivel nacional de generar estas discusiones y también mayor evidencia. Mari Carmen, te agradecemos muchísimo el que puedas haber compartido toda la información de esta investigación. Seguramente vamos a estar volviendo a contactar contigo para ir viendo cómo se va desarrollando esta serie de investigaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.